Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Mucha atención, que todo está listo en el sector de Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, para realizar este fin de semana el primer campeonato nacional de rafting que organizan los reincorporados de las FARC que se encuentran en el espacio territorial de esta parte del norte de Caquetá. Me acompaña Hugo Alejandro Rincón, director territorial de la Agencia para Reincorporación y Normalización. Hugo, cuéntenos cómo va todo el tema del campeonato. Bueno, del 1 al 4 de noviembre se realizará en el municipio de San Vicente del Caguán, en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle, el primer campeonato nacional de rafting. Esta es una apuesta muy importante porque van a estar presentes 22 equipos de Colombia buscando un cupo para el mundial de rafting que se celebrará en China en el año 2020. Pero también es una apuesta importante donde muchas de las instituciones de nivel nacional, como el gobierno nacional, el presidencia de la República, el Ministerio del Deporte, el Viceministerio de Turismo, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de San Vicente del Caguán y otras instituciones de índole pública y privado están aportando para que este campeonato y esta iniciativa de turismo, pero también deportiva, se pueda desarrollar de la mejor manera. Está todo listo. Lo más importante es que nosotros, caquetaños, podamos asistir y acompañar esta iniciativa deportiva, pero también esta iniciativa de paz y reconciliación. Las características de la zona, el río Pato, es el escenario para ese campeonato. Ya está todo listo también, pues ya se hicieron todas las mediciones, el río está dispuesto, también es una forma de contribuir al medio ambiente porque ese es un deporte no contaminante, es un deporte verde que contribuye también a visibilizar ese antiguo espacio donde alguna vez hubo un conflicto, hoy es un escenario de paz, de reconciliación. Es claro que desde el proceso de reincorporación y de las personas que se encuentran allá vinculadas a esto, que estudian en Australia representando a Colombia y que hoy son pues partícipes, pero también son los responsables de hacer este campeonato, pues mostrarán las bellezas naturales, el río Pato como escenario turístico, pero también escenario natural para que se pueda desarrollar estas iniciativas deportivas. Pero también con un lema muy claro, se dejaron las armas y se toman los remos, para demostrar que el proceso de reincorporación avanza y que una oportunidad lo cambia todo. ¿Cómo va la logística? ¿Quiénes ayudan? ¿Y cuántas personas pueden llegar este fin de semana al Pato? Bueno, son más de 110 deportistas que estarán en este momento, están acreditados para participar en 4 de las modalidades de rafting allá, buscando también que puedan participar y representar a Colombia, el ganador en el Mundial en el año 2020 en la China. Pero también se espera un aforo de más de 800 personas entre logística y personas de la comunidad, pero también turistas que ya han manifestado que querer ir allá. Se está pendiente también de, por ejemplo, de motociclistas que van a ir en caravana, van a ir personas representativas de índole municipal y departamental, pero van a estar también muchas personas que quieren ir a mirar este deporte, que le atrae el deporte, y pues también es incentivar muchas de las iniciativas de rafting que se encuentran en el departamento de Caquetá, donde van a participar equipos caqueteños también para buscar cupo en el mundial, que son iniciativas que se vienen desarrollando y acompañando desde la ARN y desde el departamento para conformar la liga de respectiva de rafting y conformar los clubes en los municipios. Muchas gracias a Hugo Alejandro Rincón, director territorial de la Agencia para Reincorporación y Normalización. Este campeonato nacional de rafting es uno de los ejemplos que ha dejado el proceso de paz y el acuerdo final entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Los organizadores, los que han diseñado todo este campeonato, son reincorporados de las antiguas FARC. En esta zona del departamento, en Miravalle, el sector del Pato, estará más de 800 personas durante el fin de semana para mostrar una cara diferente del departamento de Caquetá a nivel nacional e internacional. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. We'll be right back.